Vamos a iniciar con César Emilio Peralta, conocido como El Abusador, que podría ser extraditado directamente de Colombia a Estados Unidos, y el propio Procurador General Dominicano considera que la decisión sería idónea. En tanto, la embajadora de Estados Unidos en el país considera a su vez que el arresto del presunto narcotraficante es un paso en la lucha contra el crimen. Tenemos a Rocío Quirós ampliando este tema en detalles desde la Procuraduría General. Adelante, Rocío. Gracias, muy buenas tardes. Tras sostener una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia un día después de que fuera capturado en el exclusivo sector de Boca Grande, en Cartagena de Indias, Colombia, el presunto narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, la embajadora de los Estados Unidos dijo que desconoce la fecha exacta en que será extraditado hacia ese país norteamericano. La diplomática calificó como un logro su apresamiento tras casi cuatro meses prófugo de la justicia. It's a major win for the United States. Es un logro importante para nosotros porque es el inicio de una colaboración en conjunta para atacar este flagelo importante del narcotráfico. Aunque César Emilio Peralta es pasible de ser extraditado hacia su país al ser entrevistado en un programa radial que se transmite por la emisora La Z101, el procurador general Jean Alain Rodríguez consideró que lo más idóneo sería que fuera directamente hacia los Estados Unidos. Porque la búsqueda y captura nuestra era precisamente para enviarlo a Estados Unidos. Entonces, poco sentido tendría, más que si fuera por una razón de tiempo, traerlo aquí, una extradición, para luego hacer otra extradición. Lo importante es que se haya capturado y que realmente haya finalizado una etapa de un capítulo importante para el país. César, el abusador, había salido en una lancha rápida del país por la región sur con destino a Colombia el pasado 29 de noviembre, de acuerdo a las autoridades dominicanas, y fue apresado en una operación conjunta con las autoridades estadounidenses. Por coincidencia, en este caso está en Colombia. Podría estar en cualquier otra ciudad de América Latina, en cualquier otra ciudad internacional. Lo positivo es que fue capturado, y lo que viene a continuación es una demostración de que en ambos sentidos, en este ejercicio del plan triangular, hay un compromiso activo y lucha férrea contra el delito. En el país, César creó un emporio de propiedades que incluye diversos centros de diversión nocturna y lujosos apartamentos. En total ya suman 18 las personas vinculadas a esta organización criminal que se encuentran bajo el control de las autoridades, tres de los cuales ya han sido extraditados hacia los Estados Unidos. Esta es la información, retorno con ustedes. Rocío, gracias. La audiencia de extradición a Estados Unidos de Jeffrey del Rosario por su presunto vínculo con la banda de César el Abusador fue aplazada para el 10 de diciembre porque el abogado titular de su defensa no se presentó ante los jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Del Rosario es requerido por la justicia de Estados Unidos para que responda por cargos de narcotráfico supuestamente cometidos en la red de El Abusador. Según otros de los abogados del hijo de la defensa, el narcotraficante Toño Leña, el defensor Severiano Paredes, no asistió a la audiencia por problemas de salud. Heriberto de la Cruz, quien de forma presunta lavaba activos de la red de narcotráfico de César el Abusador, presentó este martes a través de su defensa cerca de 800 documentos como pruebas para tratar de obtener su libertad. El hombre está detenido a la espera de medidas de coerción. Jessica Peñal cubrió la audiencia y nos tiene los detalles. Adelante, Jessica. Gracias, así es. La decisión fue tomada luego de que el abogado del acusado depositara más de 800 pruebas para demostrar la inocencia de su cliente. Nosotros estamos demostrando que él no es un aparecido en el sistema bancario, que es una persona, un empresario que tiene haciendo negocio con los bancos ya suficiente tiempo, y estamos demostrando que tiene arraigo económico, arraigo social, arraigo familiar, y tiene también arraigo a su domicilio, porque él fue una persona que se presentó voluntariamente. La Fiscalía del Distrito Nacional está solicitando un año de prisión preventiva contra Eric Acqua, a quien acusa de colocar a su nombre bienes y sociedades comerciales de otros miembros de la red y de César el Abusador. Tanto el abogado del acusado como la fiscal del distrito aseguraron que el apresamiento de César el Abusador en Colombia no afecta el proceso judicial que se lleva en contra de Heriberto de la Cruz Pérez. No creo que influya en nada, porque primero, lo que él diga no es palabra de rey.
ni a favor ni en contra, lo que él diga es un coimputado, porque es un coimputado aunque sean dos procesos distintos, uno allá y uno aquí, pero es un coimputado, o sea, es un medio de defensa lo que él diga. Y sobre todo, que las declaraciones que él dé, si quiere darla, porque todo depende si él quiere, la va a dar en los Estados Unidos. El Distrito Nacional y el Departamento de Antilavado continúa con los casos de las personas que ya han sido presentadas y que han sido judicializados. La medida será conocida este próximo lunes 9 a las 10 de la mañana. Hasta el momento es todo lo que tengo. Ahora retorno con ustedes. Jaycee, gracias. Y a continuación vamos a ver nuestra pregunta de hoy en Twitter. Queremos saber cómo cree usted que César el Abusador logró permanecer oculto en el país y viajar en lancha a Colombia sin ser detectado. Utilice el hashtag OpinaSIN y más adelante estaremos ampliando sus comentarios. Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. Cuando se busca silenciar a una voz crítica en el periodismo independiente y responsable, ese intento no puede pasarse por alto o verse equivocadamente como una cuestión aislada, puesto que pretender callar a un periodista es un atentado al derecho de los ciudadanos a ser informados con amplitud, sin censura ni cortapisas de ningún tipo. Decimos esto a propósito de la denuncia que acaba de hacer el periodista Marino Zapete de que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, lo persigue y acosa, y todo esto por la denuncia que hizo, debidamente documentada, de contratos millonarios que habían sido otorgados a una hermana de este funcionario público. Se trata, no hay duda, de un caso grave porque afecta el libre ejercicio de un periodista de larga data y reputada trayectoria profesional, y porque además el procurador ni ningún funcionario del gobierno puede valerse de su esfera de poder para perseguir a un comunicador en legítimo ejercicio. Como prueba de la persecución que es objeto, Marino Zapete señala que fue sacado del canal donde producía su programa El Jarabe de Zapete por presiones que el procurador hizo al propietario del medio de la televisión. Y según afirma Marino, en una declaración que hizo pública para conocimiento del país y de los que respetan a una prensa libre y crítica, aconteció paralelamente algo aún más abusivo e intolerable, ya que el procurador se dirigió también a los empleadores del periodista para que éste perdiera su empleo, que nada tiene que ver con su ejercicio periodístico, lo que no pudo lograr por la interesa de las personas con quienes labora desde hace décadas. Si el procurador se siente molesto, agraviado con Zapete por alguna circunstancia, debe recurrir a las vías legales que estime pertinente, pero en ningún caso perseguirlo o acosarlo. Y la sociedad, en su sano juicio, tampoco puede tolerarlo, porque es un agravio e intento de censura inadmisible en un país donde se respete el libre juego de las ideas.